donde tú y yo nos encontramos nuevamente en nuestra vida. Dejando así todo el dolor. Costumbre, la parte de la vida.
Unas palabras. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien tocando. Batallé un poquito con la voz, los agudos, pero metí todo, ya me chingué la garganta, pues somos emo. Ya ves que les operan las gargantas y todo. Yo estoy fresco, yo estoy muy... Estaba concentrado y canté bonito en muchas partes, en otras. Salió gritito, entonces salió emo. Cuando ya sale grito, pues ya es emo. Como debe ser. Hardcore. Con el admin emo. Yo sí lo conozco y se lo voy a escribir. Está guapo. Guapo, muy bien. Güero. Formado, sus músculos están muy bien distribuidos. Y aparte, tiene una sonrisa cautivadora. Más palabras para audífonos. Muchas gracias, amigos, por haber estado en nuestro toquín. ¿Y cómo han estado? Pues bien, pero pues. ¿Cómo te sentiste? De Monterrey, te vi muy serio, ¿eh? Chingado. Yo pensé que escupías o aventabas fuego o algo así. Tranquilitos, que andamos sobrios. Pero ahorita en el after. Valiendo madre. Se supone que me voy a dormir, güey. No voy a dormir, ¿verdad? Ahí vas a dormir. Ahí me voy a dormir hoy. No, vas a ir en vivo a Monterrey. No mames. Ahí te dormiste en el avión. Ah, bueno. David, sí. ¿Cómo te sentiste hoy? Pues fíjate que desde la mañana me duele la cabeza hasta ahorita. Y ya se me quitó por la emoción. Estuvo muy bueno. La raza estuvo chido. Todas las bandas. Salgo corriendo, güey. Ya vinimos por estar aquí también. Muchas gracias. Estaba atrás de la Perse. Un saludo a todos tus seguidores. Gracias, güey.